Esta es la historia del templo metálico de la parroquia de las Mercedes de Grecia. Esta es la historia del trabajo de una comunidad. Este templo es un monumento al esfuerzo de la gente. El templo fue adquirido gracias a un contrato con una empresa belga. Devolvámonos al siglo XIX. En 1881 se techó con madera y teja el antiguo templo, pero hubo constantes desplomes y agrietamientos serios en la construcción. El terremoto del 3 de marzo de 1882 dañó de forma irreparable el templo, de manera que hubo que hacer el esfuerzo de iniciar este templo. El obispo de la diócesis de San José, Monseñor Bernardo Augusto Till, en 1888, nombra como cura párroco de Grecia al padre Carlos María Ulloa. Le puede parecer un nombre conocido, sí, es el nombre de un hogar de ancianos, es un sacerdote muy importante de la historia de nuestro país. En 1889 el padre Ulloa dice que con el temblor más reciente ya definitivamente el pueblo no se puede quedar con el templo que tiene. Definamos detalles de la historia. En 1892 empezaron a llegar las primeras piezas de hierro a Limón. Fueron transportadas en ferrocarril hasta Alajuela y de Alajuela a Grecia fueron transportadas por carreta. Eran transportadas con carretas tipo cureñas. Se les colocó hierro en las ruedas y en los ejes por los malos caminos. ¿Qué es lo que me llama más la atención? Bueno, que el pueblo tuvo que pedir ayuda y el gobierno de la República, el don Rafael Iglesias Castro, designa a un ingeniero. El primer ingeniero fue Manuel Dengo, que es el abuelo del ingeniero Jorge Manuel Dengo, fundador del ICE. Y también designa a Lucas Fernández. Bueno, el ingeniero Manuel Dengo enferma y entonces después es Lucas Fernández el encargado de los trabajos de armar este templo. Llegó a Grecia un 12 de marzo. En octubre de 1896 ya la iglesia estaba armada. Don Lucas también se encargó de la construcción de las aceras y las gradas. Solo faltaban las puertas, las ventanas, las escaleras para las torres, el coro y las canoas de los techos. También don Lucas supervisó todo lo que tiene que ver con la escogencia de la madera. Del siglo XIX es este templo precioso que yo acabo de escogerlo para que sea la portada de la caja de los libros donde vienen más de 3.000 templos de Costa Rica. Usted puede llamar ya al teléfono 7205-0224, 7205-0224. Compre por favor nuestra colección de libros. Vienen de la sangre de Dios, vienen de la sangre del universo. Dios y los pájaros. Vienen de la sangre de Dios, Dios tiene sangre de todos los colores. Vienen de la sangre azul del cielo y la sangre verde del bosque. Son el asombro de Dios que no se detiene con el viento. Son la obra de la sangre del universo. Son la concreción de la más absoluta armonía. Dios canta desde los pájaros. Es un canto de colores. Cuando los árboles no echan flores, echan pájaros. Cuando los árboles no tienen hojas, se visten con los pájaros. Forman líneas en el cielo. Hay bosques reducidos en un pájaro. Hay vuelos que son como preguntas y respuestas del cielo. Hay pájaros que son poemas que vuelan. Hay pájaros que son pequeños reyes.
Su verdadero reinado está en el bosque. Parecen de algodón y de azúcar, más que de plumas. Son los animales más desarrollados. Son los parientes de los dinosaurios. Cantan para que el cielo baile. Cantan para cautivar a las nubes. Cantan para convocar a la lluvia. Le cantan al sol y a la luna. Cantan para existir, vuelan para vivir, celebran la mañana y el agua. No dejan nada para después. Siempre nos dejan grandes lecciones. Toda su poesía nos llega en colores. Toda su poesía nos llega en música. Son las pinturas de Dios. Son la música viva, danzante del cielo. Solano Bruno es el único costarricense que es misionero trinitario o siervo misionero de la Santísima Trinidad. Correcto. Ese es el nombre completo, sí. ¿Verdad? Usted fue misionero en México. Me ordené sacerdote aquí en Costa Rica en el año 1999 y mi primera asignación fue en México y allá estuve casi nueve años. Cuénteme de México, ¿qué significó? ¿Cómo lo marcó? Le voy a dar un, ¿cómo se dice eso? Cuando un forro, ¿verdad? Cuando uno le voy a dar un forrito. Okay. Algo que contestó el padre Víctor sobre Puerto Jiménez, lindísimo. Ajá. Dijo: "Yo me formé para sacerdote en México. Ajá. Pero me hice sacerdote en Puerto Jiménez." Qué bonito, sí. Sí, sí. Ahí está, se la pasé de taquito. Okay. Pues yo me formé como sacerdote en Costa Rica, pero como dice mi hermano, el padre Víctor Machorro, la primera misión es el primer amor de un sacerdote. Ah, qué bonito. Ese es el primer amor de un sacerdote, donde uno llega primero con una gran energía. Imagínense, está uno recién ordenado. Yo no sé si fue en cámaras o fuera de cámaras que yo le decía a usted que la noche en que había recibido la ordenación sacerdotal, las manos, yo no sabía qué hacer con mis manos, estaba acostado, ¿no? Sí, qué belleza. Se quedó uno mirando las manos y esas manos acaban de ser ungidas, el aceite está casi ahí mismo, ¿verdad? Ahí sí, gracias a Dios no estaba el coronavirus porque yo no me iba a lavar las manos. Iban a durar bastante así con esos aceites. Y saber precisamente que está uno en la disposición de llegar a un lugar y poderle decir a una persona: tus pecados son perdonados y ve y no peques más, ve en paz. O celebrar la Santa Eucaristía y que ahí se hace presente Jesús. Es ahí donde en la primera misión uno le toca empezar a hacer esas cosas. Y es algo maravilloso de ver que el sacerdote es un mediador que acerca la realidad de Dios a uno mismo y al santo pueblo de Dios. El sacerdote es como un puesto fronterizo. Y la realidad de llegar a estas misiones en México es estupendo. Me tocó llegar a un pueblo rural de México que se llama Temazcalapa y caminar ahí entre los ranchitos, tener la experiencia de llegar a una familia, acercarme a ellos y ver una señora que saca debajo de una piedra una monedita y se la da a su hijo para que traiga algo a la pulpería, que allá le dicen la tienda, y trae un refresco. Y quizás ese era el único dinero que tenían ahí, pues que era una monedita debajo de una piedra, y era para darle un refresco al sacerdote. Entonces ese tipo de experiencias le hacen a uno sentir que uno no da, que uno recibe. Uh-huh.
Nada, da, o sea, uno cree que está dando, pero realmente está recibiendo. Me parece que, yo he dicho que aunque el Vaticano es la capital política de la Iglesia o la capital administrativa de la Iglesia, la verdadera capital del catolicismo es México. Eso creo yo, que la verdadera capital del catolicismo es México, la capital sentimental. Ajá. Yo diría que hay dos, México y Brasil, pero México y Brasil por sus dimensiones, pero en el ámbito de las costumbres, de los colores, de las emociones, México. Sí. Y bueno, nos hermana la Virgen de Guadalupe, digamos la Virgen de los Ángeles, hay una presencia mariana muy fuerte, ¿verdad? Hay una presencia mariana grandísima. Dicen en México, porque ahí fue donde yo lo escuché, que en México hay católicos, hay evangélicos, hay judíos, pero guadalupanos son todos. Ay, qué lindo. Todos son guadalupanos, porque la madre tiene una fuerza, ¿verdad?, que está tan presente en la idiosincrasia, en la cultura mexicana, que es imposible no notarlo. Uh-huh. Está ella, la madre. Uh-huh. También me parece que hay festividades como Día de Reyes y Día de Muertos, que me imagino que le nutrieron mucho a usted, porque es culturalmente diferente a lo nuestro. Correcto. En general, toda la devoción popular de México es mucho más rica que la costarricense. Rica, uh-huh, no digo en términos de importancia, sino la cantidad de actividades de religiosidad popular que hay en México. Por ejemplo, el Día de los Muertos, el de los Santos Inocentes, el Día de los Difuntos, todos esos primeros días de noviembre, hay lo que se llama la costumbre de poner el altar, el altarcito. Uh-huh. Nosotros, el Día de los Difuntos, celebramos misas en los cementerios. Aquí también, uh-huh, se hace, pero allá se hace en todos los cementerios. Aquí se hace en algunos cementerios. Y ese tipo de celebración, ¿verdad?, junto con la práctica de que ponen los altarcitos, las familias, le llenan a uno mucho el corazón. Yo decía cuando llegué allá, pero el altar, ¿qué es el significado? Porque ponen frutas, ponen lo que le gustaba al difunto, fotografías, etc. Y el significado es que para ellos sienten que el difunto está vivo y él va a pasar en la noche a tomar y a comer lo que le gustaba. Entonces es una celebración de la vida, no de la muerte. Es tener vivo a eso su difunto. Eso es lindísimo, eso es lindísimo. Y este sentido lo viven allá de esta forma, de tal manera de que la relación con los difuntos es muy cercana también, uh-huh, ¿verdad? Eso me encantó. ¿De qué manera el ser misioneros le da un matiz distinto a los siervos de la Santísima Trinidad? ¿Y qué significa ser misionero? Para nosotros ser misionero es caminar con la gente. Los misioneros trinitarios decimos, misiones son personas. Por consiguiente, la misión es caminar en el nombre de Jesucristo con las personas. Pero no solo caminar desde una perspectiva social, de una perspectiva meramente civil, sino caminar para preservar la fe católica, que debe ser el tesoro de tesoros. Entonces ese caminar para preservar la fe católica nos da el sentido del honor de ser un misionero. Y ahí es donde encontramos a Cristo, ahí es donde vivimos a Cristo, ahí es donde nuestra madre nos abraza. Y ahí se nos van pasando los años. Imagínense, yo empecé en el 99 con 33 años, tengo ahorita 53, han pasado 20, ¿verdad? 20 años y ahí sigo caminando hasta que el Señor me llame. Y esa va a ser la labor. Uh-huh. Y así será. Uh-huh. Yo tenía que preguntarle esto al padre Víctor, no solo a usted, pero se me chispoteó, dicen los mexicanos. Los mexicanos se me chispoteó. Pero cuando vengamos a grabarlo usted cantando, también aprovechamos y le pregunto esto al padre Víctor, pero quiero preguntárselo a usted, porque ya dos o tres personas me escribieron por WhatsApp aquí. ¿Y qué? La historia de los siervos misioneros de la Santísima Trinidad, ¿quién los fundó? ¿Cómo fue que empezó todo? Bueno, los siervos misioneros de la Santísima Trinidad, tenemos un fundador que era vicentino. Ese sacerdote vicentino se ordenó como sacerdote en 1899. Y en el transcurso de sus años como misionero,
Dios le puso en el corazón algo muy bonito, que era caminar con los laicos para la formación de los mismos, para la preservación de la fe católica. Cualquiera diría, ¿qué tiene eso de novedad? Tiene de novedad de que era 1900 y la iglesia en ese momento no se envolvía de esta manera. Sí, la iglesia era muy, muy jerárquica, como una pirámide. Una pirámide. Y solo los sacerdotes, las monjitas, eran los que hacían todo. Todo hacían todo. Uh-huh. El laico era un receptor pasivo de la fe. Uh-huh. Iba a las formaciones, se casaban, iban a la misa, iban al curso y eso era todo. Uh-huh. Y el padre les empezó a formar para que ellos fueran misioneros en el día a día y que vieran a las personas que no están yendo a la iglesia. Por ejemplo, los niños italianos que llegaban de Europa, sus papás no tenían papeles, les decían los WOPS, W-O-P-S, without papers, uh-huh. Los que no tenían papeles, los WOPS. No estudiaban, no tenían respaldo ni apoyo, y el padre decía, esos son los que tenemos que empezar a ver. Uh-huh. Los niños de las familias italianas, los italianos, los irlandeses, que también estamos eran hablando de Nueva York, ¿o dónde? Exactamente. Estamos hablando del noreste de Estados Boston, Nueva York, Filadelfia, ajá. Todas esas áreas, Baltimore, sí. Connecticut. Me contó el padre Víctor que él estuvo en misión en Alabama. Correcto. Que por ahí fue que empezó el padre, creo, en Alabama. Empezamos en el noreste, por este bumbum de que el padre estaba trabajando con los laicos, uh-huh. Y ve que eso no le cae muy bien a ciertos grupos, mismos de iglesia. Lo echaron. Dijeron, padre, usted sí que es bueno en eso, lo mandamos a Alabama. Alabama, estado del sur de los Estados Unidos, completamente protestante. Exactamente, comunidad política, afrocaribeña. Comunidad afrocaribeña o blanca también, muy pobre. Campesina. Uh-huh. Uh-huh. Hay que recordar que ellos, norte y sur de los Estados Unidos, acababan de haber pasado la guerra civil. Sí. Entonces los yanquis eran casi como enemigos de los del sur. Y llega el padre como yanqui de Boston, católico, lo mandaron allá para opacar el movimiento laico. ¿Pero qué hizo el padre? Llamó a unos laicos de esos y más bien se fortaleció el catolicismo en esa área a través, uh-huh, de ese trabajo. Uh-huh. Entonces imagínense ustedes, ese fue como el nacimiento nuestro. No se pudo opacar. Cuando algo es del Espíritu Santo, el Espíritu Santo resuelve. ¡Ay, qué bonito! Esa frase se la voy... La primer misión es el primer amor, dijo hace un rato, ¿verdad? La primera misión es el primer amor. Cuando algo es del Espíritu Santo... El Espíritu Santo lo resuelve. El Espíritu Santo lo resuelve. Él se abre camino. Él sabe, ¿verdad? Nos decía nuestro director de novicios, si usted ora al Espíritu Santo y está caminando con el Espíritu Santo, Él le lleva por buen camino. Si usted deja de orar al Espíritu Santo y empieza a hacer sus propios proyectos sin el discernimiento que necesita, usted se quedará aquí y el Espíritu Santo seguirá con su plan. Interesante. O vamos con el Espíritu Santo o no vamos. Punto. Voy a decir aquí un número de teléfono porque yo me sentiría feliz de llegar aquí un día pronto y que me digan, ese muchacho está aquí porque escuchó una entrevista suya. Ah, bueno. 8708-2128. Si alguien siente un llamado, si alguien tiene un interés. Sin duda que para los costarricenses, la Basílica de los Ángeles es el templo más querido, y este es el templo más hermoso.
el templo de San Isidro de Coronado. Cuando a mí la gente en la calle me habla de templos bonitos y yo les devuelvo la pregunta y les digo, ¿para usted cuál es el más bonito? Bueno, la gente me habla de este templo. El templo de San Isidro de Coronado es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura religiosa de influencia neogótica, construida en la tercera década del siglo XX, constituye un valioso documento y testimonio de la historiografía de la arquitectura y la construcción en Costa Rica. Esta edificación como obra material logra trascender el plano urbano y constituye una imagen significante. Ha formado un elemento sin duda simbólico de la comunidad, es un ícono, genera sentimiento de pertenencia, que eso para mí es lo más importante de los templos del país. Posee valores de excepcionalidad, integridad y autenticidad que ameritan su protección. Por eso ha sido tan importante la declaratoria de Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica, según decreto 33635-C del 16 de marzo del año 2007. Muy, muy llamativo, porque uno hubiera creído que ese templo neogótico tiene más años de ser un templo protegido arquitectónicamente como patrimonio del país, pero no es así. Muy interesante lo que los pueblos de Costa Rica hicieron para tener estos templos. Imagínese el pueblo de San Isidro de Coronado en los años 30 del siglo pasado, un pueblo pequeñito. ¿Cómo hizo para comprar toda esta armazón? ¿Cómo hizo la gente para llevar esa armazón desde San José hasta San Isidro de Coronado? Yo soy un amante de los bueyes, del boyeo, de las carretas. Y bueno, entre las cosas por las cuales hay que defender el boyeo es porque no tendríamos todos estos templos hermosísimos si no hubiera sido por el boyeo, porque fue con carretas, poquito a poquito. Imagínense con las carretas, con el tamaño de las carretas, los miles de viajes que hubo que hacer desde San José hasta San Isidro de Coronado para tener este templo a punto de ser construido. El esfuerzo que hubo que hacer desde antes. La iglesia está inspirada en el estilo gótico francés. Se hubiera usado una estructura de metal como la que había hecho el pueblo de San Ramón. Los planos fueron enviados de la casa Krupp en Alemania. En enero de 1929 los señores enviaron un presupuesto. El primero de febrero de ese año se comunicó al pueblo que para el domingo 17 de febrero de 1929 se efectuaría el primer turno. Eso es lo otro que quiero destacar aquí, pasar de un tema a otro. ¿Cómo queremos suspender, cómo queremos nosotros eliminar las corridas de toros de los turnos? Si ninguno de estos templos hubiera sido posible sin turnos y sin corridas de toros. Así como hay que defender el boyeo, hay que defender las corridas de toros para quienes amamos los templos. Vea este órgano, es un órgano precioso. Mire este Jesús. Solo hay dos en Costa Rica como ese Jesús. Hay uno en una comunidad del cantón de Mora, en La Fila, y está este Jesús vestido de sacerdote. El templo por dentro es muy majestuoso, pero jamás como lo es por fuera. Por fuera es impresionante lo que el templo suscita. Yo diría que también es importante el mantenimiento del templo por dentro. Esos vitrales que llegaron de Europa son muy hermosos. Tienen una gran fuerza. Yo tengo también un libro de vitrales que viene en esta nueva colección de libros míos que usted puede adquirir. Estamos apartando las primeras colecciones. Los vamos a publicar poco a poco porque son muy caros. Vamos a publicar 100 colecciones. Cuando las vendamos, publicamos más. Así que usted nos ayuda si nos compra uno de estos paquetes con templos de todo el país. Usted puede llamar al teléfono 7205-0224, 7205-0224. Este es un templo hermosísimo, un templo que genera sentido de pertenencia. No hay un símbolo
en Coronado tan importante como este templo. Eso ocurre en todos los pueblos de Costa Rica.